Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Hoy es 27 de mayo del año 2020. Y como toda esta semana y como toda la anterior, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo una ronda de entrevistas a todos los ponentes que van a participar en el Congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Congreso que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo. Es decir, en unos días, queda muy poquito para que se celebre el Congreso. Este Congreso va a reunir a personas como Manuel Berrocal, Seres Cult, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nunc, Mónica Vigilioglia, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón y Alex, Mercé y Liliana Cheli, que es la invitada que tenemos hoy. Este congreso se celebrará por streaming, es decir, lo vamos a hacer por internet debido a las circunstancias, y lo vamos a desarrollar en dos plataformas, en Twitch y en Facebook Live. Como os decía, hoy nos visita Liliana Cheli. Liliana es docente, chamana e investigadora del fenómeno elemental, duendes, gnomos y hadas, entre otros. Estudió en la Escuela Científico Basilio, donde pudo ampliar aún más su conexión con el mundo invisible. Más tarde profundizó en el estudio de parapsicología clínica, radiestesia, cámara Kirlian, ciencias ocultas, máster en tarot, chamanismo, astrología y otras técnicas alternativas que hoy son sobradamente conocidas por todos. Lógicamente, ese conocimiento la obligó, entre comillas, digo entre comillas, a crear la primera escuela de seres elementales de América Latina, ejerciendo la docencia a miles de alumnos que anualmente ingresan en su escuela para conectar con las enseñanzas de la magia elemental y los seres sutiles de la naturaleza. Es autora de diversos libros y trabaja activamente como divulgadora del fenómeno elemental en diversos medios de comunicación como radio y televisión. Es además columnista en diarios de gran tirada en su país, Argentina, como Crónica y Diario Popular. Liliana Cheli nos va a hablar hoy de la conexión con los seres de la naturaleza, duendes, hadas y gnomos. Además, un tema muy importante que queremos traer aquí a España para que conozcáis estas maravillosas conexiones y que lo conozcáis a través del conocimiento de un verdadero estudio de esta gran mujer. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Liliana? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros, Liliana. No sería para ti, sería buenas tardes o bueno, sí, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá son las 16 horas, 7 minutos prácticamente, aquí en Argentina. Estamos con una diferencia horaria, creo que de 5 horas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, y muchas gracias por participar en el primer congreso, no el último, de los poderes ocultos de la mente. Y bueno, es para nosotros un honor poder contactar contigo, puesto que ya hemos estado hablando anteriormente de temas que tratas y nos han resultado muy interesantes y sobre todo que vienen de una fuente con tanto conocimiento como es el que tienes y una fuente tan real. ¿Nos podrías comentar así de inicio qué son las conexiones
con este maravilloso mundo? ¿Qué son conexiones? Las conexiones con la naturaleza es vivir la naturaleza misma, como se viven estos seres. Más allá de un estudio es algo que se siente. Yo siempre digo que una conexión duendil se lleva dentro y se vive, un duende se vive directamente. Y es aprender el mundo de estos seres mágicos que existen en realidad, que están, que hoy quieren comunicarse con el ser humano y tan alejado también de la mente humana ellos, porque está todo a la vista lo que estamos viviendo y lo que está pasando con nuestra naturaleza. Estos seres mágicos, Liliana, siempre los hemos visto en cuentos. También hemos estado comentando anteriormente que, bueno, se habla de ellos en ciertas religiones, que lo ven como seres demoníacos, ¿no? Diablos. Realmente, para que el oyente entienda, ¿qué son? ¿Son personas materializadas? ¿Son espíritus? ¿Cómo podríamos definirlo? Mira, los definimos primero en primera instancia, como para contestar tus preguntas, a ver, voy a ir de a poco como para que se entienda. Son seres que sí que existen, son seres que están, que han perdurado siempre en los cuentos infantiles. ¿Qué cuento infantil no tiene un duende, no tiene nada? Hasta Shakespeare en Sueño en una noche de verano, las últimas películas como Maléfica, con sus hadas, y date cuenta que siempre hablan bien de ellos, que siempre te dicen el gnomo bonachón o el hada que con su varita convierte esa calabaza en ese carruaje. Referente a las religiones, sí, a veces está muy trillado porque vende mucho más decir que estos seres son demoníacos, que estos seres son malos, que atrapan a los niños y qué sé yo cuántas otras cosas, que no sé por qué los confunden tanto y tanto tabú en este tema. En sí son seres benéficos, seres de la naturaleza, que no tienen nada que ver con lo diabólico. Diabólico, si lo buscas en un diccionario o algo por el estilo, es una palabra derivada del diablo, que no tiene nada que ver con un ser de la naturaleza. Y si vuelvo al diccionario, lo que significa duende o gnomo, es ser que cuida las plantas, que cuida la naturaleza, el señor de las casas. Entonces no tiene nada que ver. Cuando hablamos de duendes o hablamos de espíritus de la naturaleza, hablamos, como nos dicen los aborígenes, del señor del árbol, del señor de la montaña, de la señora del lago, que están, que existen y que son totalmente benéficos, lejos de algo demoníaco, nada que ver. Pero a veces en distintas religiones conviene más eso porque vende más. Esto quizá no venda tanto, pero es la pura realidad. Cuando vos querés pedir algo, pedirle a estos seres, es algo sublime, es algo lindo, algo que se enseña mucho. Liliana, ¿podríamos decir que antes, te hablo antes 200, 300, 400 años, la creencia en estos, ¿puedo decir seres? ¿Es una palabra correcta? ¿La creencia en estos seres era más normal, era más estándar que ahora? ¿Ahora es como más difícil por los tiempos en los que vivimos? Sí, sí, por supuesto que sí. Antes era bien hablar de un duende, de una hada, era como mágico. A medida que avanzamos con nuestra tecnología, entre comillas, te podría decir, nos fuimos apartando de todo eso. Y fuimos siendo cada vez más incrédulos, cada vez distintos. O sea, vos decís, vi un ángel, todo bien, vi un ovni, un marcianito, todo bien. Ahora vos salís y decís, vi un duende. Y te miran, ¿viste? Primero abren los ojos terriblemente grandotes. Y luego es como se quedan y te ridiculizan encima. Y no dejan avanzar en esa explicación. Cuando esa explicación es la más coherente, la más lógica, y si dieran más paso a la naturaleza, nos daríamos cuenta que nuestra tecnología en qué se basa. Y que este tema, Hugo está dejando de ser tabú, Hugo Merced, este tema tiene que empezar a dejar de ser tabú. Y yo creo que esta cuarentena o esto que está pasando, esta pandemia, nos dio un cachetazo muy grande a todos los humanos acerca de la naturaleza. Voy a puntualizar, porque estoy leyendo los comentarios de Facebook
Y bueno, te están tirando unos piropos, te están echando unos piropos, están Gracias. agradeciéndote sobre todo el aprendizaje. Estoy leyendo personas que te agradecen que les hayas ayudado a contactar con con este maravilloso mundo, con este maravilloso, para mí también, estado de conciencia, ¿no? Porque dicen que le llenan de buena energía. Hay una persona que habla de buena energía. También podemos relacionarlo con estos cuentos que de niños nos cuentan, o incluso que los mismos niños se interesan por la figura del hada, los duendes. Esta imagen, ¿no?, de estos cuentos ya hace que recepcionemos una buena vibración a nivel mental. ¿Por qué ahora? Esto es una pregunta que me ha surgido ahora mismo. ¿Por qué ahora ya no se ve tantos libros con el tema de hadas, duendes para los niños? Yo que soy madre, no los veo, no los comercializan tanto. ¿Sabes por qué se está ocultando esta información? Sí. Mira, vos date cuenta que hasta mismo los dibujitos de los pitufos, los peques, creo que se han visto allí en España, de repente es como que los apartaron. Y nos ponen más dibujitos de repente más agresivos, o mismo juegos agresivos como las Play y todo, que los chicos se están moviendo en algo o en un círculo vibratorio muy distinto al que daba Blancanieves y los siete enanitos, o al que daba el Gnomo David, ¿entendés? Diferentes cosas. Eso también en nuestro avance. Yo no sé qué ha querido hacer la tecnología con diferentes dibujos animados que no hacen más a veces que comerle la cabeza a los chicos y no y alejándolos de la naturaleza, ¿entendés? En cambio, los dibujos de duendes, que no entiendo el por qué los han apartado, los acercaba a esa naturaleza, y a nivel comercio y venta, a veces vende más lo malo, lo trágico, lo burdo, que realmente la buena vibra. Sí, sé que no es la línea que estábamos siguiendo también en el programa, ¿no? Desde que hemos hablado los tres, pero es que me ha venido esa información ahora, curiosamente, porque me ha venido también la imagen que ahora dentro de un ratito te pediré que enseñes esos maravillosos libritos y que cuentes, por favor, el porqué del tamaño. Pero todavía vamos a esperar porque ese es un dato, bueno, muy curioso y quiero que los oyentes tengan más información. De hecho, es muy importante lo que acabas de decir, porque la educación de los niños es muy importante. Nosotros somos el reflejo de esa educación y la lectura se está perdiendo. Lectura que yo recuerdo con esos dibujos tan hermosos, ¿no? De esos duendes, esas caras tan bonitas, esos colores que ya tenían esa buena vibración y que nos hacía, a través de esos sueños, ¿no?, que teníamos maravillosos, introducirnos, para mí, en sueños que eran portales que llevaban a esa realidad en nuestra mente, ¿no? Esas puertecitas. Liliana, me hacen una pregunta por Facebook, una oyente, y te la voy a leer para que puedas solventar la duda que tiene. Pregunta, bueno, dice, son seres benéficos, pero dicen que los duendes pueden ser traicioneros o hacerte alguna jugarreta, o es porque vende más esa situación. Bueno, hemos hablado de que vende más esa situación perturbada, pero ¿qué pasa con estos duendes? ¿Cómo son los duendes, Liliana? Los duendes son muy. Yo a veces me río porque sí es como la pregunta del millón, ¿viste? Que te hacen. Los duendes son muy buenos, tienen una vibra y te cuento. A ver, como para explicarlo que quede bien, nosotros tenemos todos un aura. Ese aura está comprobado a nivel científico: si el alma muere, si no muere. Bueno, la cuestión es que todos tenemos un aura. Los duendes nos ven a nosotros a través de nuestro aura como vibramos. Y muchas veces quieren hacerse ver, que te des cuenta que hay un duende a tu lado y te hacen algunas travesuras, pero no traicionero, que es otra palabra. Travesura, como la que puede hacer un niño que de repente tira una copa y te dicen yo no fui, ¿viste? En ese sentido, a veces se esconden las cosas, eso es cierto. Y desde ya de la época de antaño, como decían las abuelas, da vuelta una copa y vas a ver cómo aparece, y tenía que ser de cristal. Pero solo pequeñas travesuras, como si se te caía una moneda, no la levantes si estás en tu habitación, patéala para abajo de la cama,
porque ellos la agarraban y te la traían reproducida en un millón más. Cosas así, pero cosas de travesuras para darse cuenta que están entre nosotros. Por eso yo siempre digo a la gente, ¿te está pasando eso? Bueno, llámame porque tengo muchos secretos para que no pase y para halagarlos a ellos y que estén a nuestro lado. Mira, te voy a contar algo. Siempre estuvo la leyenda del arco iris, que debajo en cada punta de ese arco iris estaban esos gnomos con esas vasijas rebosantes en oro. Eso es lo que quieren dar al humano. Tanto el oro material como espiritual, porque obviamente estamos en un mundo terrenal y lo material sirve. Pero ¿qué pasa? Lo material atrayendo a nuestras auras eso mismo, eso dorado. Y no atrayendo a nuestras auras lo que vende, ¿entendés? Diciendo, no, son malos, son traicioneros, no. El traicionero y el malo, ¿sabés quién es? Los seres humanos. A eso tenerle miedo, no le tengas miedo a los demás. Liliana. Disculpen, chicos, si yo por ahí soy muy verborrágica. No, en absoluto. No, en absoluto. No, no, y estoy contigo, que el ser humano es mucho más malo que cualquier duende o que cualquier hada o que cualquier ser de los que tú tratas. Yo me voy a vamos a coger una máquina del tiempo. ¿A qué edad empezaste tú a sentir que existían estos seres? ¿Cuándo empezaste tú digamos, cuando tu cerebro hizo un clac y dijo, uy, aquí está pasando algo, esto hay que estudiarlo? Mira, no te sabría decir justo a una edad, porque fue una pelea todo esto con la familia, ¿no? Más que nada con mis padres, que eran necesarios, que no querían saber nada, que la nena le esté pasando esto. Yo calculo que tendría entre 5 y 7 años, más o menos. Hoy lo veo por mis nietos. Yo tengo 4 nietos. Y uno de los más chiquitos, Valentino, ve duendes y tiene 3 años. Por eso te digo, yo creo que tendría entre 5 y 7 años, que recuerde al menos, ¿no? Sí, me pasaban cosas, siempre era como la rarita, ¿entendés? En la época, bueno, que yo te hablo, donde vivía, siempre me encantaba ir al parque, era muy solitaria, había mucho follaje, había una planta, que sé cómo se llama, pero es rarísimo el nombre. Tiene frutos, unos tomatitos muy chiquititos, no recuerdo ahora el nombre, te soy sincera. Y yo hablaba con la planta, y hablaba como con un enanito, con algo, yo ahora te puedo decir un duende, ¿no? Porque el conocimiento te lleva a esa palabra. En aquel momento era mi amiguito. Hoy también lo pueden llamar a ver invisible, pero no era invisible, porque yo lo estaba viendo. Jugaba, me enojaba, los traía conmigo. Y esa empecinada, ¿entendés? Por decir, no estoy mintiendo, me estoy diciendo la verdad, ¿viste? Bueno, y así te imaginás que, bueno, fue una vida un poco difícil, porque después vas creciendo, la primaria, la adolescencia, la secundaria, eso es lo que me ayudaba a mí mucho, que siempre manejé muy bien las cartas. Oráculos, tarot, y una especie de mediunidad también. Entonces todo lo que yo les decía se cumplía. Entonces ahí tenía amigas, pero siempre era la bruja, la rara, la duendóloga, como me dicen hoy aquí. No fue fácil, pero sí, siempre traté de razonar, de llevar este tema al raciocinio y no a la divagación, ¿entendés? No en decir, sí existen, pues lo digo yo, no, dándote pruebas que están, que existen y enseñando más que nada a que la gente pueda conectarse. Antes, en la presentación, hemos hablado de la cámara Kirlian. ¿Nos puedes ampliar un poquito más en qué consiste esta cámara? ¿Qué podemos lograr con ella? ¿Qué experimentos has hecho con esta cámara? Sí, disculpar. Antes de que contestes, Liliana, voy a también colocar aquí un punto muy importante. Hemos estado hablando de este tema y me ha llamado mucho la atención el uso que está utilizando Liliana. Porque sabéis, muchos conocéis esta cámara, bueno, pues como una captación del campo áurico. En su día hubo mucha estafa con este tema. Y vais a escuchar una investigación y un estudio donde os vais a dar cuenta dónde está la lógica del resultado. Por favor, Liliana. Sí, en sí, cámaras Kirlian, bueno, es un aparato que lo han hecho los esposos soviéticos.
pero te voy a contar algo curioso. La cámara Kirlian, si bien se llama Kirlian por esposos soviéticos, que son los que lo patentan al aparato, realmente el que lo descubre es un sacerdote. El padre Laurent de Moura, que es brasilero, y actualmente, creo que está actualmente en el Museo en Brasil, de una máquina de electrofotografía. Así se llamaba, la cámara de electrofotografía. Después, bueno, va pasando todo, lo agarran los esposos soviéticos, lo patentan y se llega a llamar cámara Kirlian. En sí, la cámara Kirlian es un aparato que fotografía lo que no vemos, o sea, nuestra aura humana. Eso sabemos que a nivel científico existe, ya está proclamado que existe el alma, el espíritu. Este aparato lo que hace es fotografiar. Pero acá está, del dicho al hecho, qué es lo que sucede, ¿cierto? El aparato del que yo hablo es un aparato donde tiene un cerebro, tiene unas mangas, que es un cuarto oscuro, donde vos mismo apoyás el dedo en el rollo fotográfico para que del otro lado pueda hacer, no te digo una descarga, sino capturar por 5 segundos la energía que nosotros tenemos. No es un software de computadora que vos lo pones, yo te imprimo y te digo tu color es este, es el otro, claro, y nos claro. vamos fijando. Nada que ver, ahí es donde está hecha la ley y hecha la trampa. Lo que yo manejo es el aparato verdadero, que no solo le he sacado a humanos, sino he sacado a plantas, a flores, a cosas que comemos, como a una cebolla, a un cigarrillo, a un caldito de verdura, a todo lo que comemos, y cómo nos va dando la energía también de lo que consumimos, porque todo tiene que ver con el tema elemental y con la energía. Muy interesante, porque además quería destacar tu experiencia, porque claro, conocemos esa fotografía, como has dicho, vas a un sitio, te hacen la fotografía, o te hacían, porque yo hace mucho tiempo que no lo veo, por aquí en España, y te dan una foto con halos de colores, que claro, evidentemente cualquier persona puede hacer que con un ordenador. Entonces, sí que hemos estado comentando para que entendáis que la misma energía de la persona, la misma electricidad, a través del tacto, bueno, pues hay una captación, por lo que nos está explicando, donde sí que podemos obtener una respuesta. Muy interesante. Además de esta, de esta técnica, hemos hablado también, Liliana, de una experiencia muy bonita, que además es sorprendente, y los oyentes se van a sorprender cuando te escuchen, que es de un momento que tuviste con un grupo de personas donde vas a vivir una experiencia con los monjes tibetanos y descubres algo relacionado con estos maravillosos seres. Cuéntanos. Te comento, Merce, Hugo, yo suelo hacer muchos viajes acá en Argentina. De hecho, actualmente nos reunimos, hacemos talleres, viajes, pero vivenciales más que nada. Que vos sientas en tu aura mismo y en carne propia lo que significan estos seres. Uno de esos viajes pude llevar gente a Córdoba, allá está el Cerro Uritorco, muy renombrado por los avistajes de ovnis y todo, pero no era eso a lo que yo iba, sino abajo del cerro. Yo siempre me voy más que nada en lo intraterrestre. Abajo hay una comunidad de monjes, donde, bueno, me arrimé, les dije quién era y si realmente podíamos pasar un día con ellos, a ver cómo era su experiencia y a lo que me dedicaba, a los seres elementales, a los duendes, a las hadas, y me llevé una sorpresa grandísima. Ver la sonrisa de esos monjes, inclusive yo me acuerdo en un momento le dije padre al monje, no sabía cómo llamarlo, no lo podía llamar monje, no sé, lo podía decir padre o algo. Me dice, no, yo no soy tu papá, me dice, llamame Alejandro, me dijo, se llama Alejandro. Entonces lo llamaba Alejandro, viste, qué sé yo, por respeto, de repente, para decirle algo, a un cura, porque dice padre, viste, qué sé yo. Este era un monje. Bueno, me abrieron las puertas, no solo a mí, sino a toda la gente que llevaba en ese momento, vivir las experiencias de ellos, su meditación desde el día a día, o sea, desde la mañana muy temprano meditar con ellos, enseñarnos posiciones. Y lo más, más referente a mi tema era ir a caminar en el medio de la naturaleza agreste donde nos llevaron ellos y mostrarnos el ojo de agua,
El ojo de agua era donde más se visualizaban los duendes, cómo ellos los veían, cómo ellos se comunicaban. Almorzar con ellos, obviamente, creo que nos habían hecho en aquel momento unas pizzas, pero totalmente vegetarianas, porque ellos son vegetarianos. Y enseñarnos cosas y lo que era la comunidad de ellos, como todos colaboran, ¿no? Pero lo más que rescato de esto es la comunicación que ellos tienen con los seres de la naturaleza, con duendes, con hadas, y cómo te hablan de ellos. Para mí fue una experiencia total, no solo para mí, sino a las 40 personas que en ese momento habíamos llevado aquel día. Maravilloso, 40 personas. Bueno, nosotros ya hemos hecho las maletas, que sepas, Liliana, que yo quiero, nada más que podamos. Yo quiero ir. Estamos allí para trabajar la mediunidad. Bueno, yo me voy a poner fina, como decimos aquí, con la psicometría, a tocar piedras, porque además me encanta, ¿no? Vivir experiencias con el tacto. Y bueno, estamos bueno, encantados de compartir estas experiencias. Voy a leer un texto que nos acaba de escribir una persona y me parece muy curioso, lo vamos a compartir contigo y con todos los oyentes. Escribe: una vez estaba en la casa de Liliana, semanas apenas de conocerla, y repentinamente mencionó que deseaba un pastel. Momentos después cae una vecina a regalarle uno porque se acordó de ella. Dice: yo soy muy serio y escéptico, pero confieso que Liliana está rodeada de una vida muy curiosa y situaciones increíbles. Me atrevo a decir que ella es mágica. Impresionante, ¿no? O sea, simplemente el ver cómo una persona desea algo y lo materializa. Materializa la acción de que alguien te traiga, bueno, pues un pastel. Eso habla de una persona que tienes, bueno, un desarrollo en la sensibilidad psíquica muy alto, porque ya de hecho cuando desde pequeñitos, ¿no? Pequeña en este caso, ya hablas de experiencias, de contacto, de un mundo tan feliz. Habla de una persona que, bueno, te tendríamos que describir como una persona muy alegre, por lo que estoy leyendo, muy humilde, una persona muy agradecida, porque es que te están escribiendo unas cosas preciosas, Liliana. Yo me estoy quedando, vamos, sorprendida. Estoy todo el rato enviando corazones a la gente, poniendo me gusta, porque están interactuando muchísimo. Liliana, en el concepto de la conexión con estos hologramas, yo lo voy a llamar hologramas, permíteme, porque yo como medio trabajo la conexión con otras dimensiones, planos, como el oyente quiera llamarlo. Pero claro, yo utilizo una técnica que voy directamente pues a un holograma ya conocido, un difunto, un ancestro. Pero ¿cómo te conectas? ¿Nos puedes dar unas pinceladas de esas conexiones? ¿Te conectas con cartas? ¿Te conectas con la mente? ¿Con alguna herramienta que utilices de filtro? En sí, inmersa, o sea, la conexión mía ahora es tan simple, pero son los años. Pero sí enseño a la gente a conectarse, a que puedas entrar o que puedan entrar en la misma vibra de la naturaleza, aprendiendo. O sea, te doy pincelada, digamos, aprendiendo a entrar, a escuchar el sonido del silencio. Donde vos aprendés a escuchar el sonido del silencio, entras en una vibración muy alta. Tenés que aprender a escuchar lo que te dicen los árboles, porque los árboles hablan, las hojas, el viento, los silbos. A escuchar lo que la tierra emite cuando vos colocás las dos manos en la tierra. ¿Entendés? Esas vibraciones son las que se enseñan y las que empiezan con el contacto, en el contacto de ellos. Lo que me leías recién del mensaje, sí, y no es, habrá estado esa persona justo, a mí me suele pasar, ponele, nosotros tenemos una aldea muy grande de duendes, donde es una casa que están ellos, o sea, ahí los que viven son directamente los duendes, directos viven ellos ahí, se me acaba de salir el auricular, sí. Ahí están ellos, los duendecitos, y a veces, cuando yo estoy yendo, y estoy ahí con ellos, por ahí, viste, hace frío y decís, ay, qué ganas de comer, qué sé yo, una torta de chocolate, ponele, o algo así, o una galletita. ¿Y podés creer que pasan 10 minutos, suena el timbre y alguien viene a dejarte ese pastel o esa torta de chocolate? Mira, hace 2 días me pasa esto,
lo siguiente. Justo ahora me vino a la mente. Había terminado de barnizar una mesa en casa y digo, ay, qué bonita que quedó, parecía un espejo. Dije, pero no puedo apoyar nada acá, necesito un mantelito. No me gustan los manteles, todos que tapen la mesa. Y quería unos mantelitos individuales. Dije, ahora, ¿dónde voy a comprar un mantelito individual? ¿Viste? Con la pandemia y todo. Bueno, se entrega, hay un servicio que tenemos acá en esta pandemia de entregas, motos, todo. ¿Podés creer que una persona que le llevo, le entregan un pedido, los chicos motoqueros, todo, me manda 6 manteles individuales? Yo casi más me caigo sentada y que no lo puedo creer, porque no es normal que alguien te regale 6 manteles individuales, ¿viste? Pero era lo que yo quería en ese momento. Cosas, te digo así, que te traen ellos mismos. Y eso equivale a la comunicación que tenés con ellos. No, no sé cómo explicarlo de otra manera porque se vive. Por eso enseño este tema. Porque lo vivo tan de corazón, tan, no sé cómo decirlo, con tanto amor, que lo mío es enseñar lo que significa. Yo no me importa enseñar nada más, nada por el estilo, sino enseñar que la gente aprenda, que aprende a estar con nosotros, que nos pueden arrimar tantas cosas y tantos deseos. Liliana, tú eres la fundadora de la, corrígeme si me equivoco, de la única escuela de seres elementales en el planeta Tierra, ¿correcto? Mirá, no sé si en el planeta Tierra, pero en Argentina Te ha seguro. quedado muy bien lo del ¿Por planeta qué te Tierra. digo? Claro, ¿por qué te digo esto? Porque soy muy empecinada y a través de los años le demostré a todos los medios que puedan existir, tanto en televisión, inclusive a veces voy a algún programa y me dicen siempre con el mismo tema, nunca cambiaste, pues no voy a cambiar, porque es lo verdad lo que digo. Entonces se me ocurrió poder enseñarle a la gente todo lo que a mí me pasaba, que vayan aprendiendo, y son miles de personas, miles. Por eso es crear la escuelita esta en mi aldea, donde todas las personas que lleguen van aprendiendo, y cada vez son más, porque hay un montón de discípulas que tengo, y discípulos también, esos maguitos que vienen tipo película de Harry Potter, son mis talleres. Voy a seguir leyendo mientras hablamos las frases tan bonitas que están escribiendo. Escriben, desde la cuna veía esos seres y de tu mano, que sé que no soy la única, lo ve. Además de aprender tantas cosas. Hay otra persona que te dice, Liliana es un ser bellísimo, hace tiempo transité junto a ella mi aprendizaje. Y hoy es increíble cómo los elementales se manifiestan y nos hablan. Nos hablan, Liliana. ¿Cómo podemos escuchar a un ser elemental? Un espíritu, hay una mediunidad en la que capta el sonido y muchas veces es nuestra propia voz, ¿no?, la que recepciona el mensaje. Pero es igual, ¿escucháis con vuestra voz a través de la mente el mensaje o escucháis el énfasis de la voz? Escuchás, te diré, con los oídos del corazón que pasan a nuestra mente. Yo te aseguro que en mí, yo no te puedo decir que un duende me está hablando como yo estoy hablando ahora con ustedes, pero sí cuando me miras, sé lo que dicen esos ojos, que te miran con una dulzura plena, que yo a veces trato de poder explicar con distintas imágenes. Mira, Ay, qué si vos bonito. mirás estos ojitos, no sé si salen Sí, bien. sale, es una Estos imagen perfecta. Perfectamente. ojitos, y eso que es una imagen representada, estos ojitos dicen todo. Entonces, ¿qué más? No hay voz que diga, sino realmente vos sabés qué te quieren decir. Quizás vos son la más entendida del tema, sería una mediunidad plena directamente transmitida, ¿no es cierto? Tipo telepatía. Sí, telepatía. Sí. Sí, no, pero los ojos son muy importantes, Liliana. Sabes que muchos médium, de hecho, nuestro logotipo son unos ojos, porque muchos médium trabajamos con la mirada. Es decir, incluso, bueno, vamos a poner un nombre un poco prohibido, sanamos con la mirada, ¿no? Sabemos detectar e incluso, bueno, pues donde hay una dolencia y demás, y sabemos detectar posibles bloqueos. Nos estás hablando de seres que son pequeños
canalizadores de energía, es decir, que podríamos decir que incluso ellos que contactan con nosotros, que somos otro plano, también están trabajando un estilo de mediunidad, ¿no? Porque ellos dirán, ¿quiénes son estas vibraciones? ¿Quiénes son estas cargas electromagnéticas, ¿no? que tienen esa vida tan extraña? Hablamos mucho de duendes, pero las hadas. ¿Qué puedes decir de las hadas? Porque no veo en la imagen de fondo, no veo hadas. ¿Tienes alguna hadita que enseñarnos a mano o explicarnos? A mano no, porque están todas colgadas. Vale, vale. Tendría que levantarme, me había desenchufado. No te preocupes. El día del congreso, a ver si puedes tener alguna puesta en algún sitio. Porque las hadas, obvio. ¿Qué nos puedes contar de esas mujercitas tan bellas, pícaras, sensuales o a veces traviesas? Obvio que sí. Las hadas es eso mágico, es el elemento aire. Pues esos son los cuatro elementos. Ellas pertenecen al elemento aire, pero vamos a dejar cosas para el congreso, ¿sí? En el elemento aire que están ellas son geniales, pero voy a aclarar algo y acá sí por ahí derrumbe un mito, ¿no es cierto? Mucha gente te dice, no, duendes no, porque los duendes son malos, yo voy más a las hadas. Las hadas son terroríficas en el sentido, son combativas, ¿entendés? Primero son mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, el plano, me van a matar todas, ¿no? Y soy muy feminista igual. En el plano de las mujeres somos en sí, no una raza extraña, sino, ¿viste? No me quiero meter en el feminismo ni superiores a los hombres, no, pero somos combativas, ¿viste? Entonces las hadas te estudian, son muy desconfiadas, ellas están dando vuelta al ser de aire, rodean nuestras auras, y son extremadamente desconfiadas hasta que se hacen muy amigas tuyas. En la cuestión de amor, mirá vos lo que te voy a decir, Merce, las hadas están plenamente para ayudarnos, ¿entendés? Y es como que tienen al reino masculino, llamémoslo así, muy, muy en órbita. Las hadas son grandes protectoras de las mujeres, de los niños, pero sí cuando se le pide algo a un hada tenemos que estar súper bien en nuestros pedidos y saber qué pedirles. Al distinto que los duendes, porque por ahí a los duendes vos les cambiás el pedido, son más bonachones, más con nosotros, digamos, y más apegados. Las hadas no, las hadas ya te digo, son combativas y miran mucho. Nunca, nunca hay que prometerle algo a un hada y no cumplirlo. Curioso. Mira, curioso. Sí, en sí te voy a poner un ejemplo, a ver. Imagínate este mundo como una cadena, con sus eslabones, una cadena del cielo a la tierra, que tenés en principio a Dios, el que maneja todo, y anda bajando, hijo de Dios, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, mago, gnomo, duende. El duende es el que quiere tener esa conexión con los humanos. ¿Por qué? Porque ellos nos ven a nosotros cómo vibramos y también necesitan de nosotros para que podamos cuidar el hábitat de ellos. O sea, no somos enemigos, pero muchas veces la tecnología los toma como enemigos. Por eso hoy en día propagar este tema y ayudar a que la gente entienda que realmente un duende no es porque estás alucinando o en efecto de alguna droga, sino que estás hablando de algo mucho más profundo y no un estudio mucho más profundo. Claro, yo estoy pensando ahora, me he quedado aquí con las hadas en la mente y estaba pensando que la mayoría de las veces en eventos con disfraces las mujeres no se disfrazan de duendes, se disfrazan de hadas. Creo que este año me voy a disfrazar de duende para romper un poquito lo que es esta filosofía, que una duendecita también puede ser atractiva, ¿no? En un momento dado podemos ser bastante atractivas vestidas de duende. Obvio que sí. Vos sabés que había una leyenda, que no sé la procedencia justa de esa leyenda, pero decía que las hadas son tan fuertes que cuando nosotros estamos al lado de una pareja masculina o algo, esa pareja nos traiciona y nosotros le pedimos a la hada que cuide, el hombre se queda pelado. No sé, yo no estoy mirando bien a Hugo, tiene pelo. Pero bueno, fue una leyenda, los pelados me querían matar, te imaginas. Pero bueno, era una leyenda y un chascarrillo que siempre hacíamos cada vez que se hablaba de hadas, como para identificarlas, muy protectoras también. Muy
muy interesante. Voy a leer, yo sigo hablando contigo y a la vez leyendo las maravillosas frases y piropos que te están echando. Y tenemos Alejandro que dice: soy el compañero de radio de Lili, es un ser increíble. Digo el nombre para que relacionarle, que le relaciones con el programa de radio. Y bueno, pues te manda un corazón de color violeta. Y bueno, la verdad es que es increíble. Yo no hago más que leer. Y bueno, me quedaría toda la noche leyendo, pero soy consciente de que solo quiero que nos des unas pinceladas más, porque te tienen que ver y escuchar el próximo día, que es en breve, vamos, el día que vas a estar en el Congreso, que va a ser el sábado 30 de mayo a las 4 horas, horas españolas, donde nos vas a hablar de conexión con los seres elementales de la naturaleza. Muy importante, bueno, todas las ponencias van a ser muy importantes, pero es tan especial para todas las personas que quieran conectarse con el maravilloso mundo de la naturaleza en un momento que nos encontramos muy importante, donde, bueno, desgraciadamente esta pandemia, bueno, pues se ha llevado a muchas personas por delante, ha habido muchas penas, pero hay una parte de la naturaleza que estoy segura que van a guardar bien a estos espíritus, que los van a ayudar. Y vemos la parte de descanso de la naturaleza, de nuestras malas acciones y de nuestro maltrato. Con lo cual es muy interesante que acudáis a esta conferencia para escuchar el estudio de esta gran mujer y que vosotros saquéis también vuestras propias conclusiones y vuestros propios estudios. Liliana, quiero que me enseñes unas cartas maravillosas que tienes. Unas cartas y luego vamos al artículo estrella, esos libritos tan hermosos, por favor. ¿Nos puedes enseñar a la cámara? Sí, cómo no. Quiero mandarle un beso enorme a Alejandro Santamaría. Con él estamos en Duendes y Portales Mágicos, también un ser increíble. Mira, estas son cartas oráculos de duendes, donde ellos... a veces cuando estamos perdidos te pueden dar un mensaje y ese mensaje siempre va a haber una palabra que llegue hacia nosotros, ¿sí? Eso seguro. Y en el sentido de los libritos, Merce, que me preguntaba, son estos. Son dos pequeños libritos chiquititos que, bueno, que son enseñanzas, donde tienen conjuros, donde tienen pócimas, donde tienen sortilegios, porque los duendes se mueven mucho con juegos de palabras, con sortilegios también. Entonces tenés que aprender todo eso, ¿sí? Se lee muy, muy bien. Sí. Y son chiquitos. ¿Qué pensarías vos por qué son chiquitos, Merced? Bueno, pues lo que he pensado cuando hemos hablado, porque los duendes necesitarían un librito pequeñito para cogerlo entre las manos, ¿no? Claro, pero no, no es tan así. ¿Por qué chiquitito? Porque a veces hay enseñanzas, como los conjuros que hay en este, que tenemos casi 50 conjuros, que nos va a decir, pongámosle que vos tenés que ir a un evento, una fiesta de cumpleaños o lo que fuera, y de repente querés lanzar un conjuro. Pero obvio, al ser tanto te podés confundir el conjuro. Lo llevas en tu cartera, chiquitito, te lo pones entre tus manos y lees el conjuro. ¿Quién va a pensar que está leyendo algo duendil acá, chiquitito? Es maravilloso. Esas son, ¿viste? Pequeñas cositas que nos van dando ellos, que nos van diciendo. Y ojo, son libros que los lees perfectamente, que tienen 400 páginas cada uno y que realmente llevan a que uno vaya aprendiendo también lo que es este tema. Porque este tema también, los duendes siempre acompañan a las brujitas, ¿no es cierto? Las brujitas como mujeres sabias, enseñándote lo que significa una planta. Porque de repente vos decís, ¿viste? Cuando te encontrás con una bruja que va metiendo en una olla y decís, ojo de serpiente, cola de murciélago. Obviamente no es eso, sino es el yuyo referente a eso, ¿entendés? Por ahí, la cola de murciélago es una valla que viene larga y uno por ahí la ve como una cola de murciélago. Entonces todo eso es lo que vamos aprendiendo y que a veces asusta al ser humano mal pensado o con mala vibra. Con mala vibra, eso es, eso es. Bueno, guárdame unos ejemplares de esos libritos que cuando vaya allí, bueno, voy a estar...
muy contenta porque voy a adquirir los duendes, las hadas, los libros, todo lo que nos podamos traer. Y no obstante, cuando tú vengas a España, ya sabes que tienes que traerte esos maravillosos libros y todo lo que puedas proporcionarnos para alumnos que tenemos, que están trabajando con nosotros la mediunidad y que, bueno, pues que a través de sus conexiones han descrito perfectamente estos seres elementales. De hecho, tengo una alumna aquí en lo que es el chat de Facebook que dice que le encanta, ¿no? Que le encantan las hadas, que me dice otra alumna, te dice otra alumna, muy interesante, muy curioso, te mandan corazones, muy buena idea, dicen por aquí, entiendo que es que vengas a España y que nosotros vayamos también. Esa buena idea también ya está apuntada en nuestra agenda mágica. Y bueno, vamos a centrarnos ahora en hablar un poquito del contacto que podemos tener contigo a través, bueno, de próximos proyectos que ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero contactos a través de programas de radio, incluso página web donde te podemos encontrar. Hugo, por favor, si puedes comentar a los oyentes, porque nos has estado comentando también anteriormente que estabas los martes en un programa de radio que me gustaría que contaras tú qué programa es y además qué es, ¿no? ¿Quién lo organiza? Que me ha parecido también muy interesante. Mira, es en sí es una radio de la facultad, la UAI, muy conocida acá en Argentina, es una facultad realmente muy renombrada, con cierto prestigio, donde obviamente salen muchos profesionales. Esa facultad tiene una radio. Y estamos ahí en la radio de la UAI. Para estar en esa radio obviamente tenés que ser conocido, ¿no es cierto? No digo figura, pero al menos conocido en lo que es, no la jerga artística, sino en lo que vos te destaques. Me dieron el ok en la UAI de poder estar y con un programa típico, porque a veces hay programas políticos en la misma radio. En el caso mío, estoy en el programa todos los martes a las 22 horas de Argentina, en un programa que se llama Duendes y Portales Mágicos. Estoy de compañero con Alejandro Santamaría, también un locutor, acá un chico muy, muy renombrado también, y trabajando con diferentes referentes y youtubers como Jonathan Jansson, como María Marta, también son todos colaboradores que están a mi lado y me van ayudando continuamente con las redes a propagar el tema. Vos viste que hoy en día los youtubers, los chicos jóvenes son los que llevan adelante toda esta tecnología que, bueno, a mí personalmente me cuesta. Sí, nos tenemos que ir actualizando, Liliana, poco a poco, y llevando los entrenamientos y estas hermosas experiencias a todos los puntos, ¿no? De las redes sociales, porque hay que difundir el conocimiento y sobre todo, bueno, pues compartir, que es muy importante. Te mandan recuerdos desde Israel, Liliana. Dicen, ¡ay, bien! Liliana, te sigo siempre desde Israel. Y bueno, y me dicen, unos dicen por aquí que quieren ese librito, ¿no? Si es que ese librito es, vamos, todos en los eventos vamos a llevar nuestros conjuros en la palma de la mano. Cuando ya como nos encontremos todos en un evento y abramos la mano, ya vamos a saber qué es lo que llevamos, con lo cual no va a ser válido. Bien. Cuando veamos a alguien con las manos así, ya sabemos que está haciendo. Sabemos que está haciendo un conjuro. Espero que sea para embellecernos, para darnos buena vibración ante todo, ¿verdad? Yo os voy a indicar dónde podéis encontrar a Liliana. En Facebook, por ejemplo, sería facebook.com liliana.chelli realmente, ¿vale? Lo digo lo de la doble L, aunque digamos Chelli, pero se escribe con doble L, ¿vale? Sería liliana.chelli, ¿vale? En Instagram sería todo de tirón, lilianachelli, ¿vale? También tiene cuenta en Twitter, @lilianachelli, la L con mayúscula y la C con mayúscula. Y bueno, un par de links que ella nos adjuntó en su momento, que es el programa de radio Duendes y Portales Mágicos, en www.conexionabierta.com.ar y en Diario Popular, bueno, www.diariopopular.com.ar, ahí ella escribe columnas.
Yo tengo apuntado aquí una lista de preguntas que iremos realizando, pero en los próximos programas de radio, puesto que además de tenerla de invitada en el Congreso, vamos a seguir obteniendo conocimiento en diferentes entrevistas e incluso, si la vida no lo permite, que así será, documentales que podamos hacer, realizar con experiencias y viajes que podamos compartir, Liliana. Y recordaros de nuevo que Liliana estará el sábado día 30 de mayo, este sábado a las 4 horas de España, horas españolas, hablando de esta conexión con los seres elementales de la naturaleza. Liliana, vamos a dejarlo aquí, pero para que los oyentes apunten sus preguntas y se pongan en contacto contigo, sobre todo que se pongan en contacto para que les guíes, para que puedas realizar formaciones, talleres e incluso que te escuchemos en los programas de radio, que te sigamos, que vayamos de tu mano, que tiene que ser maravilloso vivir estas conexiones con alguien que tiene tanta experiencia como es tu caso. Y sobre todo, bueno, que sigas difundiendo la palabra, la expresión, el énfasis de tu voz, con ese amor con el que estás transmitiendo las cosas. Agradecidos de que hayas estado hablando esta noche en Mente Psíquica Radio. Liliana. Sí, sí, habla, habla. La verdad, yo también le quiero agradecer mucho a ustedes, a todos los colaboradores también, porque yo estoy ahora poniendo la cara, pero también no me quiero olvidar de nadie, no me quiero olvidar a María, de María Marta, de Jonathan, Alejandro Santamaría, son tanta gente que uno le va enseñando y ya se llegan a ser mismo de carne nuestra, de lo que son este mundo elemental. Así que les agradezco mucho a ustedes también estar de aquerrado e interesarse en este tema. Liliana, muchas gracias por haber estado con nosotros. En breve nos vemos, o sea que en breve nos veremos para tu ponencia en el Congreso. De todas maneras, esperamos que a partir de hoy surja el contactar cuando nos apetezca y cuando nos tengamos algo que decir. ¿Vale? Obvio. Obvio, obvio que sí. Y el sábado, ahí estoy, mirá con qué estoy. El sábado, ahí estoy, 11 de la mañana mía, 4 muy de bien, la tarde. Muy bien. Gracias, gracias por la información, porque sobre todo queremos agradecer también a los oyentes de Argentina. Nos sorprende, son personas que son súper fieles en compartir el conocimiento. Me parece impresionante que allí en vuestro país tengáis también esta filosofía y tengáis tanto respeto, ¿no?, a lo que son los estados de conciencia, las canalizaciones, conexiones. Que habrá de todo, ¿no? Porque en todo el mundo tenemos diferentes estilos de persona, pero sí que nos están siguiendo y desde aquí queremos daros un fuerte abrazo de energía, de conexiones, que estaremos encantados de realizar proyectos allí con Liliana, que estamos, vamos, deseando, y sobre todo que también hagáis proyectos aquí en España, que podamos fusionarnos todos desde el amor, desde el conocimiento y que sigamos avanzando en lo que yo llamo, y bueno, Hugo creo que también comparte conmigo, esta nueva era. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias. Mil besos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Liliana. Gracias. Bueno, pues otro programa más. Hugo, la verdad es que le estamos cogiendo el gustillo a esto de hacer programas para congresos. Es un poco cansado el procesar tantos datos a nivel físico, pero bueno, a nivel espiritual, energético y a nivel mental, la verdad es que nos estamos beneficiando mucho porque estamos teniendo la oportunidad, en el beneficio, de conocer a personas que tienen un conocimiento increíble, personas que difunden lo que son los estudios desde una base seria. Para mí serio es respetando, bueno, pues las personas que compartan y las personas que no lo compartan también es respetable, ¿no? Hay que entender que no todo el mundo tiene que pensar igual, pero estos conocimientos de los ponentes, de los invitados al Congreso, son conocimientos de estudios de hace muchos años, personas que nos están demostrando que tienen datos que demostrar, que hay investigaciones, que hay personas que siguen estos estudios sin que se traten de sectas, ¿no?
agradecido sobre todo de que Mente Psíquica Radio esté siendo tan conocido fuera de España también, porque vuelvo a repetir que tenemos maravillosos proyectos con muchos de los ponentes, donde vamos a poder beneficiarnos mutuamente de vuestra cultura, de vuestro conocimiento y compartir sobre todo, bueno, pues grandes recuerdos y grandes aventuras. Sin más, nos despedimos. Esperamos que tengáis buenas noches y gracias. Bueno, buenas noches, buena noche y buena tarde allí en Argentina. Y gracias por escuchar y gracias por esas maravillosas frases que la habéis escrito a Liliana. Muchos besos. Muchas gracias y buenas noches.